Hola, muy buenas tardes. Este fin de semana celebramos el aniversario de Salud al Día, un programa divulgativo y de servicio público que, gracias a su fidelidad y al apoyo de los profesionales sanitarios de Andalucía, se ha convertido en uno de los espacios más vistos de Canal Sur durante estas 20 temporadas. Además, desde el año 2000, este programa ha sido reconocido con medio centenar de premios, tanto regionales, nacionales como internacionales. Les queremos dar las gracias de corazón por todo ello. Comenzamos ya con nuestros titulares. En Salud al Día contaremos con los consejos del catedrático de dermatología, Julián Conejo Mir. También visitaremos el Parque Natural de las Sierras de Cardeña y Montoro con el doctor Miguel Ángel Aguayo. Enseguida visitaremos varios puertos de Andalucía para saber cómo congelar pescado ahora, con el fin de preservar la salud de nuestra mesa y la de nuestro bolsillo en Navidad. Les invitaremos a una ruta muy saludable y atractiva, apta para toda la familia, en el corazón geográfico de Andalucía. Terminaremos con el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el doctor jienense José Miguel Cisneros. Feliz cumple temporada, vuestras 20 temporadas, casi ya 20 años. Desearos todo lo mejor para que sigáis, o sigamos, si me lo permitís, compartiendo estos ratitos, hablando de salud, y por supuesto agradecer a Salud al Día la oportunidad que nos da los profesionales sanitarios de demostrar, bueno, que lo único o lo principal que queremos, nuestro objetivo de cara a todos los andaluces, es mantener su salud al día. Felicidades. Pues continuamos en Salud al Día con esta sección de consultorio médico, que es donde recogemos todas sus cuestiones y los profesionales sanitarios de Andalucía las responden. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Le voy a pedir que vea las siguientes imágenes. Yo tuve un acné brutal. El acné es como decía Pedro Reyes, decía, el hombre ha descubierto cómo ir a la luna y no ha descubierto cómo que te salga pelo, digo. Es que la vida es muy dura. Os voy a contar esta anécdota porque siempre, como es humillante para mí, a la gente le da gracia. Yo fui al médico, pues de adolescente, cuando en esa etapa que necesitas estar seguro de ti mismo, y fui a ver a un especialista que se suponía que era la hostia de acné, porque yo tenía un acné quístico y mi cara era parecida a una pizza de pepperoni de esa, pero horrible. Y entonces fui y el tío se me quedó mirando y dice, es curioso, ¿eh? Esto es un acné quístico muy extraño y muy virulento, no sé qué. Digo, ¿y cómo lo ve? Sí, veo que te puedes venir mañana a hacer unas fotos, porque es que estoy haciendo un libro sobre acné extraños, tal. Digo, no, la curación. No, bueno, pues vamos a ver. Pero el caso es que me cabré tanto que no fui a hacerme las fotos, porque tengo mis fotos en un libro de acné. Pero fue muy difícil. Hoy en día me siguen saliendo granos todavía. Nos refería con humor Santiago Segura, que el hombre ha llegado a la luna y sin embargo no habían solucionado sus problemas de acné, etcétera, etcétera. Es muy simpático, este hombre es extraordinario, pero no ha sido buen paciente. Te cuento, que nadie diga que no le podemos quitar el acné y que nadie diga que no le podemos quitar las cicatrices del acné. Verás, el acné hoy, desde hace 20 años o 30, tiene un tratamiento específico cuando tiene la cara como la tiene Santiago, llena con lesiones que han sido importantes. Hay un tratamiento con isotretinoína, que es una molécula derivada de la vitamina A, que cuando tú la tomas durante 6 meses a una dosis de 0,8, 1 miligramo, kilogramo de peso y día, consiguen el 87% de los casos quitarte el acné de por vida. O sea, lo que le ha pasado a Santiago es que cuando tenía que haber ido, no fue al dermatólogo. Claro, él se dejó llevar de lo que antiguamente se decía. Cuando yo estudiaba la carrera me decía mi profesor, el acné juvenil, bueno, pues cuando llega un paciente con 18 años, tranquilidad, porque se le va a quitar. Es verdad que se le va a quitar, no hay que poner tratamientos agresivos, ya irá pasando el tiempo. Niño, tranquilízate, cuando seas mayor ya no va a tener grano, pero le quedan las marcas. Hoy, ¿qué le digo yo a mis estudiantes? Que me toca a mí. Le digo, no, desde el primer momento acabemos con esta lacra. Si un niño con 14, 15, 16 años tiene un acné importante, isotretinoína. No hay que dudarlo, no hay que tenerle miedo porque le han hecho una leyenda negra a esa molécula que no la tiene. Es verdad que es un Ferrari, es un Fórmula 1, lo tiene que llevar uno que sepa conducir el Ferrari. Que el que tenga el acné ese fuerte, que vaya al dermatólogo porque se le puede quitar con una probabilidad del 90% casi, ese acné de por vida. No hay que esperar a tener la cara agujereada como un queso para después venir al dermatólogo. Así que ya no hay malos de las películas con cicatrices. ¿Tú no te has fijado? Es cierto, es cierto. Antes los malos de las películas todos tenían cicatrices. Hoy, como los dermatólogos evitamos el acné, ya los malos no tienen cicatrices. Tienen ideas raras, pero no son tan malos los que tienen cicatrices. Usted es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
coincidirá conmigo que el acné es un asunto traumático a nivel psicológico para la juventud y por eso los dermatólogos intentan evitarlo, ¿verdad? Mucho. Voy con algunas consultas concretas de este asunto, profesor. ¿Es verdad que el chocolate y el chorizo me provocan más acné? No, vamos a ver. Eso es un mito. El chocolate es verdad que tiene 50% azúcar, 50% grasa. Y es verdad que a uno de cada 10 personas que lo toman le provoca acné, pero no al 100%, ajá, al 10%. Por ejemplo, hoy se ha visto que hay otra molécula que es mucho más, provoca una serie de inflamaciones en la piel que llega al acné, que es la leche. Fíjate qué curioso. La leche hoy se ha visto que es mucho peor, la leche entera, que el chocolate para las personas que tienen acné. Pero realmente el acné no es solo la alimentación. O sea, la equivocación es pensar que la grasa que tú comes es la grasa que tú fabricas y la grasa que provoca acné. No, porque la grasa en el organismo se descompone en otras moléculas. Lo peor para el acné es el azúcar. El azúcar es el veneno de nuestro organismo, también para la piel. Es decir, el exceso de azúcar, el exceso de hidratos de carbono, por ejemplo, niños que solo comen pizzas, que nada más que toman patatas fritas, que toman comida basura con muchos hidratos de carbono, que sepan que le están haciendo un flaco favor a su piel. O personas que hacen deporte y toman esos compuestos proteicos tan fuertes, o que toman antes de una carrera muchos hidratos de carbono para correr más y quemar más energía en sus músculos, que sepan que eso a la piel le viene fatal, porque le va a provocar más acné, la glándula sebácea no va a trabajar bien y a la larga va a tener algo que no debería por qué tener, pero que él lo ha precipitado por culpa de una mala alimentación. ¿El estrés provoca acné, profesor? El estrés hace unos cambios brutales en nuestro organismo. Uno de ellos es en el sistema hormonal. El estrés aumenta el cortisol, aumenta la ACTH y aumenta los andrógenos. Todos los acné están producidos por elevación de los andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas, la testosterona. Cuando tú estimulas un estado de excitación, de disgusto, de preocupación, estimula los andrógenos, estimula todo eso e indudablemente vas a tener la cara llena de granitos. Eso lo sabe cualquiera. De lo más relacionado con el acné es el estrés, mucho más que la alimentación. El profesor, como sabe, porque usted está con nosotros casi desde el principio, hoy es el aniversario de Salud al Día y le queremos agradecer todos estos años de divulgación científica y de experiencia médica y clínica y esos consejos de salud preventiva. Yo también quiero agradeceros la labor que estáis haciendo y que nos permitáis a dermatólogos, a médicos, que estemos en vuestro programa colaborando. Al principio yo pensaba que colaborar con Salud al Día pues iba a ser, bueno, pues una curiosidad, qué bonito ponerme enfrente de una cámara, trabajar con Roberto, con la fama que tú tienes, el programa, cómo funciona, era un honor, sin duda. Pero con el paso del tiempo, pues son muchos años juntos, me he dado cuenta de lo importante de verdad que era. He llegado a ver la importancia de estar en el día a día aconsejando con un poquito de naturalidad, siempre lo hemos tratado de hacer con naturalidad, un poco de raciocinio, no llevar las cosas a los extremos. Y cuando tú vas en un ascensor, pues por ejemplo, como me pasó en Israel, que me monto en un ascensor con un grupo de médicos y un señor nos dice, oye, os conozco porque tú, Julián, te he visto en Salud al Día, me gustan mucho tus consejos, en Israel, en inglés, me lo dijo este caballero. O por ejemplo, vamos al CILAT, que es el Colegio Iberolatinoamericano, y voy a México, o voy a Costa Rica, o voy a Argentina, y me dicen, oye, me gusta mucho el programa vuestro porque sobre todo, qué bien exponéis los temas para que la persona sepa qué hacer. Yo me llena de satisfacción porque cuando me iba a mí a decir un programa hecho en Andalucía, aquí al lado de mi casa, con una persona tan natural, con un equipo tan fantástico, iba a llegar tan lejos un simple mensaje que tratamos de hacerlo con cariño, con un poco de divulgación, para que la gente se entere y sobre todo que lo incorpore en el día a día. En la consulta, todos los días nuestros pacientes nos dicen, doctor, yo a usted lo conozco, usted a mí no, pero yo a usted lo conozco porque hago todo lo que dice y me pongo todos los días mi protector solar, hago una alimentación correcta. Bueno, se te pone una sonrisa de oreja a oreja y tú dices, la labor que estamos haciendo merece la pena. Muchas gracias. Y no sería posible sin la colaboración de profesionales sanitarios, catedráticos, investigadores como usted, profesor, la verdad. Gracias infinitas a vosotros. Volvemos. Pues continuamos en Salud al Día con la visita a un pulmón verde lleno de atractivos saludables durante esta época del año. Es su turno, doctor. Hola, Roberto. Hola, telespectadores de Salud al Día. Nos encontramos en Cardeña, pueblo de la Sierra Norte de la provincia de Córdoba, inmerso en el Parque Natural de la Sierra Cardeña-Montoro. Pueblo, como todos podemos comprobar, muy verde, lleno de grandes dehesas,
lleno de grandes robledales, de grandes encinares, donde podemos disfrutar de amplias rutas de senderismo. Como todos bien sabido, el senderismo es un deporte muy activo, un deporte que nos ayuda a mejorar nuestra salud cardiovascular, nuestra salud osteomuscular, nuestra salud mental. Además, podemos realizar también varias rutas de bicicleta de montaña, podemos salir a pasear a ver las huellas del lince, las huellas del lobo, podemos también salir a disfrutar de ruta en calla, en el embalse de las Tejoneras, y todo esto en un emblemático enmarco, sobre todo a nivel de salud, a nivel de bienestar y sobre todo porque es un pueblo limpio a nivel ambiental y acústico, donde podemos descansar, podemos tener aquí un día de relax, un fin de semana de relax en compañía de la familia, de los amigos. Estos son choques de endorfinas para tener una semana muy completa a nivel laboral y sobre todo también porque podemos disfrutar de un paisaje tremendamente bonito, donde nos vamos a relajar, donde vamos a poder pasear, donde podemos hacer gran cantidad de actividades y donde vamos sobre todo a ganar en salud y en bienestar mental. Y desde aquí solamente emplazaros a que disfrutéis de Cardeña, porque Cardeña y Andalucía son salud. Enseguida visitaremos varios puertos de Andalucía para saber cómo congelar pescado ahora, con el fin de preservar la salud de nuestra mesa y la de nuestro bolsillo en Navidad. Les invitaremos a una ruta muy saludable y atractiva, apta para toda la familia, en el corazón geográfico de Andalucía. Terminaremos con el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el doctor jienense José Miguel Cisneros. Pues nada, desde aquí quiero felicitar a Salud al Día por su gran trabajo en la divulgación de la naturaleza y la salud, a sus 20 años en antena, trabajando duro y enseñándole a toda Andalucía lo que tenemos aquí. Un saludo y felicidades. Continuamos ahora en Salud al Día con el análisis de algunos alimentos que, procedentes del mar, llegan a diario a nuestras lonjas, mercados y restaurantes y que pueden aportar algunas propiedades saludables a nuestro organismo, especialmente durante esta época del año. Se acerca la época navideña y llega el momento de planificar las recetas que vamos a cocinar para disfrutar con nuestros familiares y amigos. Por esta razón, muchos mercados de abastos de nuestra tierra ya tienen los mejores productos de temporada para los paladares más exquisitos. Se vende mucho la pierna de cordero, se le pone un fondo si se quiere guarnición de patatas, se pone la pierna de cordero, se hace un majadito con aceite, pimienta negra y perejil, se untan la pierna y una poquita sal, se mete en el horno y cuando esté casi hecha se le añade un poquito, o bien de coña, un vinito bueno. Bacalao confitado a baja temperatura, a unos 60 grados, y lo hago con una reducción de Pedro Jiménez, ajo y piñón, y le salteo unos mejillones. Los pescaditos de horno, ya sean pargo, ya sean hurta, ya sean doradas, lubina, se llevan algo de atún, lo hacen tipo carpacho para entremés, digamos. Y después, bueno, lo que es el marisquito de aquí de la costa, como pueden ser las jambas blancas, los langostinos de Sanlúcar. La mayoría de estos platos especiales están protagonizados por el pescado. Precisamente María acude al puesto de Ana, su pescadera de confianza, para completar una de sus próximas cenas navideñas. Mira, María, han entrado los parguitos estos de coní, buenísimo. Y para lo que ustedes hoy, esto lo congela ahora mismo y luego lo saca perdita antes o así, lo deja en el fresco y luego lo hace en el horno. Te pone tus patatitas, lo que tú quieras de verduritas y lo pone y ya está, y no tiene más complicación. Mientras hace la ensaladilla, se está haciendo el pargo. El pargo supone una buena fuente de proteínas de alta calidad biológica. Los especialistas recomiendan consumirlo entre 4 o 5 veces a la semana, junto al resto de variedades que podemos encontrar en nuestra pescadería de confianza. La Sociedad Americana del Corazón ha publicado un reciente estudio en el que concluye que consumir entre 3 y 4 raciones de pescado a la semana son muy recomendables para obtener beneficios cardiovasculares y también articulares. Junto a un reciente estudio elaborado en la Universidad de Valencia, el consumo de pescado se asocia con un menor riesgo de desarrollo de diabetes. Una vez que lo hemos adquirido, ¿cómo debemos limpiarlo? En primer lugar, le vamos a quitar todas las aletitas con una tijerita o bien con un cuchillo y después la vamos a descamar, teniendo cuidado de que no salte mucho porque después se pegan mucho en los azulejos y no hay quien las quite. Y después le vamos a quitar la víscera o tripa, como se suele decir aquí. Bien, la podemos poner a la plancha, la podemos poner al horno o la podemos hacer rodajitas para fritas. La cabeza podemos hacer un fumé, porque esto es un pescado blanco que sirve para hacer fumé.
Además de saber limpiar el pescado, tenemos que tener en cuenta algunos consejos a la hora de elaborarlo. Cada vez está más de moda presentarlo al estilo japonés. Las mejores variedades de nuestra costa, en forma de maki, nigiri o tataki, entre otras. Al estar poco elaborado, debemos prevenir la aparición del anisakis. Primero, cuando tú lo compras, debe de siempre ir almacenado en una bolsa de calidad hacia tu hogar. Y tendremos que congelarlo en una temperatura de menos de 18 grados centígrados. De esta manera se eliminan totalmente esta problemática porque muere este parásito marino. Para evitar el anisakis, que puede provocar náuseas y dolor abdominal, entre otros síntomas, además de la previa congelación, los especialistas también recomiendan cocinar el pescado a más de 65 grados al menos durante 2 minutos. Hay que tener precaución también con un aperitivo muy popular como los boquerones en vinagre. Según unas investigaciones recientes, el 90% de los casos de afección por este parásito en España se deben al consumo de este plato. Nos pensamos que el vinagre es algo que mata a todos los bichos y tal, y que con marinarlo con vinagre está todo controlado, y no. Generalmente, los ahumados, los salazones y tal, no matan al anisakis, solamente si ese pescado ha sido previamente congelado para luego para hacerle el proceso de elaboración con vinagre, ahumado, marinado, etc. Entonces ese es nuestro mayor punto débil, los boquerones en vinagre. Los expertos en nutrición recomiendan cocinar el pescado a la plancha o en el horno. De esta manera se conservan sus propiedades saludables. Si no tienen claro qué preparar para las próximas fechas navideñas, no se pierdan la siguiente receta. Hoy vamos a preparar una dorada a la plancha con una salsa de marisco. Lo acompañaremos de unas colas de langostino, unos mejillones abiertos, una verdurita salteada y le pondremos también unas gotitas de aceite de perejil y un poco de alioli de azafrán. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar la dorada, marcarla en una sartén con un par de gotitas de aceite. Vamos a esperar que el aceite se caliente para que la piel quede bien dorada. No lo terminaremos de hacer para poder terminar de hacerlo justo antes de consumirla, de comerla. Para hacer la salsa de marisco, el primer paso es dorar las cabezas de los langostinos y con el aceite bien fuerte las pondremos para que se doren. A continuación vamos a dorar un poco el ajo con unos 100 gramos de aceite de oliva. Cuando empiece a tomar color, lo que vamos a hacer va a ser añadir la cebolla, la zanahoria y el puerro. Vamos a rehogarlo, le vamos a añadir el pimentón dulce. Hay que tener mucho cuidado para que no se nos queme. Le daremos una vuelta con la cuchara y le añadiremos vino blanco y el fumet. Vamos a dejar que comience a hervir y le vamos a añadir laurel, un poco de pimienta, unas ramitas de perejil y pondremos a punto de sal. Esto lo vamos a dejar que hierva unos 20 minutos y transcurrido este tiempo lo vamos a triturar. Para acompañarlo vamos a coger unas colas de langostino que saltaremos con un poquito de aceite en la sartén. Abriremos unos mejillones para ponérselos también de guarnición. Saltaremos un poco de verdura, la introduciremos en el horno a unos 180 grados durante 2-3 minutos. Con esto conseguiremos que la dorada nos quede al punto perfecto justo antes de comerla. Otro de los productos que aprovechamos para comprar durante estas fechas es el marisco. Seguro que muchas mesas navideñas en Andalucía estarán protagonizadas por las gambas, sabrosas y muy saludables si se consumen con moderación. ¿Es recomendable saborear las cabezas de la gamba y los langostinos? Tomar o chupar las cabezas de gamba no sería adecuado ni recomendable, puesto que ahí se almacenan productos de desecho y productos como metales pesados que no son saludables para nuestra alimentación. Y sobre todo en el caso de las embarazadas y de la edad infantil, hay que evitarlo porque son, digamos, una población mucho más vulnerable. Estas gambas que va a comprar María se mantendrán en su congelador hasta dentro de pocas semanas. Para disfrutar de su textura y sabor, hay que cocerlas adecuadamente. Para ello, hay que disponer de agua hirviendo, sal y hielo. Lo ideal siempre sería cocerlas en agua de mar, pero claro, todos no podemos disponer de agua de mar, no estamos cerca del mar siempre. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle sal al agua a razón de unos 35, entre 35 y 60 gramos de sal por cada litro de agua. Luego es importante que el agua esté hirviendo a fuego vivo. Cuando pongamos las gambas a cocer, el agua va a dejar de hervir, vamos a esperar a que vuelva a hervir y en ese momento contaremos el tiempo. Y para unas gambas o langostinos de un calibre medio, contaremos entre un minuto, dos minutos, dependiendo, como digo, del calibre. Justo después, cuando estén perfectamente cocidas, importante sacarlas
y sumergirlas en agua con hielo para cortar la cocción. Es importante que este agua también tenga un porcentaje de sal, a lo mejor no es necesario que sea tan alto como el agua de cocción. Luego, bueno, si no vamos a consumir las gambas en el momento y queremos guardarlas pues, para la cena o para el día siguiente, es necesario que las guardemos siempre en el frigorífico. Y lo ideal para que no se nos sequen y nos queden siempre brillantes es cubrirla con un trapo que vamos a humedecer con el mismo agua de haber cocido las gambas. De esta manera las gambas nos van a quedar siempre perfectas. De cara a las próximas fechas navideñas, los expertos recomiendan comprar los alimentos con previsión, margen de tiempo y empleando métodos de conservación adecuados como la congelación. De esta manera, también mejoramos la salud de nuestra economía doméstica. Normalmente el marisco suele subir en esta fecha porque es lo que más demanda tiene, y los pescados de escama, de horno y típicos cena navideña, rape, merluza, la demanda crece muchísimo. Todo el mundo consume este tipo de género en esta fecha y es lo que tiene. Entonces, lo lógico o lo prudente en este caso sería comprarlo con vista, unos días antes, un mes antes. Mejor precio y seguro que más tranquilidad para compra y para todo. Sobre todo la gamba y el langostino está mucho más barato ahora antes de Navidad, dos mesecitos antes, porque cuando llega ya Navidad ya es explosivo. También ahora hay mucha más cantidad que cuando llegan Navidades. Ya Navidades empiezan ya la gamba a venir menos, empieza y es muy diferente. Ya lo han visto, los conceptos de salud y ahorro económico están unidos de la mano si seguimos las recomendaciones de los expertos, siempre apostando por alimentos protagonistas de nuestra dieta mediterránea y métodos de elaboración que transforman la mejor textura y sabor. Felicidades a Salud al Día de parte de todo el equipo de la Zona Básica de Alcalá de Real, Jaén. Enhorabuena por vuestro programa. Esperamos que sigáis acompañándonos durante muchísimo tiempo. Enhorabuena, felicidades. Les proponemos ahora una ruta con actividades saludables para toda la familia por algunos enclaves del corazón geográfico de Andalucía que son candidatos a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A vista de pájaro nos asomamos al paraje natural Desfiladero de los Gaitanes en el corazón de la provincia de Málaga. Entre los municipios de Álora, Antequera y Ardales, este es uno de los enclaves más espectaculares no solo de Andalucía, sino de toda España y del mundo entero. Un paisaje sobrecogedor con paredes verticales de más de 100 metros de altura, entre las que discurre el río Guadalhorce. En medio de este increíble desfiladero, que en algunos tramos solo tiene 10 metros de anchura, discurre el famoso Caminito del Rey. Somos de Alemania, Hamburgo y Bremen. Estamos aquí por la primera vez. Es un camino fascinante, es adrenalina pura. Je viens du Québec, Canadá. Venimos de Quebec, Canadá. Hemos venido con frecuencia a Málaga durante los últimos 4 años porque responde a nuestras expectativas turísticas y climatológicas. Y es una tierra de belleza extraordinaria. El Caminito del Rey ha significado para la comarca un cambio radical en el tema del turismo. Ya llevamos más de 1.200.000 visitantes de más de 100 nacionalidades distintas. Cada día tenemos más de 1.000 personas en el Caminito. Y la verdad es que para el interior de Málaga ha significado un cambio brusco, importante, ¿no? La verdad es que es un orgullo para nosotros, ¿no? Hay que reservar horas, no solo días, sino horas, ya que pasamos por unos caminos, por unas pasarelas bastante estrechas. Entonces yo siempre pido que se reserve la entrada con el máximo tiempo posible. Muy cerca del famoso Caminito del Rey nos esperan otras maravillas naturales, lugares que nos invitan a poner nuestra salud a punto con una buena caminata senderista acompañada con esta actividad deportiva del kayak en el embalse del Chorro. En contacto con el agua nos divertimos mientras seguimos quemando calorías, tonificamos musculatura y respiramos aire puro. El kayak se incluye dentro del ejercicio aeróbico, que es el ideal para mejorar el funcionamiento cardiovascular. Aparte de eso, se queman más grasas y previene el sobrepeso y la obesidad. La hipertensión arterial también la reduce, baja el nivel de colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Con lo cual, todo este beneficio hace que la circulación mejore y se oxigenan más los tejidos, con lo cual no solamente el corazón y los pulmones se benefician, sino que también se beneficia pues, todo el organismo. A nivel renal, a nivel digestivo se previene el estreñimiento, mejora las defensas. Además, a nivel de la piel, por ejemplo, estéticamente se reafirman los tejidos y la urgencia de la piel y aparte mejora la resistencia física y disminuye la fatiga. Y si además es en compañía, es decir, un deporte social, tenemos la ventaja adicional
de fomentar valores como el compañerismo, el trabajo en equipo o la solidaridad. En la comarca del Guadalteba, en el entorno próximo al Caminito del Rey, que atrae a la mayor parte del turismo que visita la comarca, el interior de la provincia malagueña nos tiene muchas sorpresas preparadas y nos invita a disfrutar con los cinco sentidos. Descubrimos el triángulo mágico conformado por la Cueva de Ardales, la necrópolis del Cerro de las Aguilillas y las ruinas de Bobastro, un patrimonio histórico y natural que podemos conocer en un solo día. El Cerro de la Calinoria, sobre el que se asienta la Cueva de Ardales, es una formación geológica que cuenta nada más y nada menos que con unos 230 millones de años, data de la época del Triásico. El buitre leonado sobrevuela este enclave tan especial, testigo de la historia y evolución del ser humano. Y cogiendo casco y linternas, por favor. Los cascos a la zona que vamos no es absolutamente imprescindible, fundamentalmente para los más altos. La Cueva Paleolítica de Ardales es una de las tres muestras de arte rupestre más antiguas del mundo. Nos hemos sumergido en las profundidades de la tierra, nos hemos adentrado con gran curiosidad en una auténtica catedral de piedra, cuyo techo alcanza en algunos puntos del recorrido los 27 metros, equivalentes a la altura de un edificio moderno de 8 plantas. Los cristales de carbonato cálcico brillan en la oscuridad, creando un efecto casi mágico en esta sala de las estrellas, llamada así desde el siglo XIX. Se conservan más de 1000 pinturas paleolíticas que se hicieron entre hace 65.000 años y hace unos 11.000 años. Yo creo que deberíamos ver una que por su escasez a nivel mundial es muy reconocida y vienen muchas personas a verlo. Son las pinturas de las manos impresas por aerografía alrededor, es decir, ponían la mano limpia sobre la pared y soplaban pintura negra alrededor. Pedro, nuestro guía, nos apunta un consejo práctico para progresar de forma segura y saludable por las galerías de la cueva. Con nuestras luces frontales y linternas debemos enfocar hacia abajo para no deslumbrar a los demás e iluminar bien el camino, pues nos movemos por superficies húmedas y resbaladizas que entrañan cierto riesgo. Nosotros conservamos dentro de la cueva sedimentos que aseguran que la cueva se usó como refugio tanto por neandertales como por Homo sapiens sapiens. Pero también algo muy significativo, con un valor universal excepcional, es el hecho de que esta cueva conserve arte muy arcaico. Es decir, un arte, en los balbuceos del arte humano, que nos sitúa en torno a 65.000 años que tenemos constancia hubo ocupaciones. Todo esto, entrado el siglo XXI, ha permitido que una cueva que tiene 200 años de historia, que se visita desde hace 200 años, ahora sea candidata al patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Nos sentimos privilegiados, pues aquí solo acceden 15 personas al día. La entrada es restringida precisamente para preservar este delicado y valioso ecosistema subterráneo en el que se mantiene una temperatura estable que ronda los 17 grados durante todo el año. Sin duda, es una temperatura saludable, próxima a la que los expertos consideran confort térmico. La temperatura de confort es aquella en la que nosotros no tenemos la sensación ni de frío ni de calor. Esta temperatura ideal está influida directamente por factores como la actividad, el ejercicio que estemos realizando en un momento determinado y a su vez también la humedad relativa. La temperatura en verano aproximadamente, la temperatura ideal debe ser de 26 grados aproximadamente y en invierno de 21. En el caso de las cuevas, la temperatura es constante a lo largo de todo el año, a razón de 21 grados aproximadamente, lo que conocemos como condiciones isotérmicas. A la hora de adentrarnos en una cueva, una de las recomendaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta es la de llevar ropa que sea cómoda, deportiva principalmente, que se adapte bien al cuerpo, que repela la humedad, es el calzado. Debe ser un calzado cómodo, esté bien sujeto el pie, con suela antideslizante para evitar resbalones y cualquier tipo de lesión en este entorno. Si formas parte de ese 6% de la población que padece claustrofobia, intente no visitar cuevas. Dedícate a invertir ese tiempo en visitar otros espacios al aire libre. La ruta senderista nos conduce hasta la necrópolis del Cerro de las Aguilillas, a caballo entre los términos municipales de Ardales y Campillos. Situada entre los valles del Guadalteba y el Turón, se asienta sobre un promontorio de areniscas del Mioceno, con formaciones geológicas que atesoran 25 millones de años de antigüedad. A unos 500 metros de altitud, sobre el nivel del mar, recorremos parte del sendero circular para visitar las 7 tumbas de la necrópolis. El circuito, de unos 2 kilómetros de longitud, es de dificultad media-baja,
apto para todos los públicos. Es un marco incomparable para realizar ejercicios aeróbicos que aporta bastante a todos los niveles, tanto físico como psíquico, echar un paseo con los amigos, ver el ambiente, respirar naturaleza, por decirlo de alguna manera. Te ayuda a activar el cuerpo, todo el sistema cardiovascular. Te ayuda también a bajar los niveles del colesterol, de los triglicéridos. Y claro, bajas de peso. El hecho de hacer un ejercicio aeróbico con cierta constancia siempre te aporta placer y bienestar. La liberación de la hormona de la felicidad, que son las endorfinas, te ayuda a sentirte mejor contigo mismo. A nivel mental, a nivel psicológico, te despeja, ¿no?, la mente. Las tumbas de las Aguilillas forman parte de las necrópolis prehistóricas construidas en cuevas artificiales del sur de la península ibérica. Por sus formas arquitectónicas, por los restos humanos y por los ajuares arqueológicos, figuran entre las mejores estudiadas y están entre las que mayor información han aportado a los antropólogos sobre la vida y la muerte de los primeros habitantes de esta comarca del Guadalteba, cuyos huesos eran aquí enterrados hace unos 4.200 años. Hemos podido saber si tenían en sus huesos algunas huellas de enfermedades. Y la única enfermedad prácticamente que hemos encontrado ha sido las patologías vinculadas con las artrosis, las artritis y los reumas, que eran muy abundantes en esta época, pero también en los individuos no adultos hemos encontrado rasgos de carencia de vitaminas, es decir, anemias. Y eso nos hablan de una dieta poco equilibrada. La agricultura no daba, era una economía de subsistencia, no como ahora que es una gran economía. Seguimos alimentando la curiosidad y nuestro siguiente destino son las ruinas de Bobastro, a las que accedemos desde la carretera que une Ardales con El Chorro, en el desvío que sube hasta la presa de La Encantada. Caminamos salvando importantes desniveles, reforzando a cada paso nuestra salud por el paraje de las Mesas de Villaverde. Debemos mirar bien dónde pisamos, pues por terrenos pedregosos podemos sufrir alguna caída o resbalón que podrían ser causa de esguince. Estas ruinas de Bobastro son un poco más complicadas de andar por las piedras y los desniveles que tiene, por lo que se recomienda a las personas que tengan problemas de las articulaciones del miembro inferior, de cadera, rodilla y tobillo, a usar bastones de senderista, porque esto les van a descargar estas articulaciones y les van a prevenir de que sufran más sus patologías. Es muy importante en todas las rutas el uso del calzado. Debe ser con suela antideslizante, rígido, pero flexible a la vez, que nos permita caminar. Esta suela antideslizante nos va a prevenir de caída, esguince, torcedura y de lesiones en definitiva. También es importante que la ropa que llevemos sea cómoda y nos permita movernos libremente sin ninguna traba. No olvidaremos al final de la ruta hacer nuestros estiramientos, sobre todo de miembros inferiores, de piernas. La mochila no debe de llevar más del 10% de nuestro peso. Por ejemplo, si pesamos 50 kilos, la mochila no debe de pesar más de 5 kilos. Debe de ir muy pegada a la espalda. Si tenemos cinturones que nos la ajusten, mucho mejor. Y debemos andar siempre con la espalda erguida y el abdomen un poco contraído. Así, además de fortalecer abdominales y la musculatura de la espalda, nos ayudará a proteger nuestra columna vertebral. Bobastro es uno de los complejos rupestres del siglo IX más importantes de Andalucía. Se trata de una auténtica ciudad excavada en la roca. En palabras de nuestro guía, es la Capadocia de Málaga. Avanzamos haciendo trabajar a nuestras piernas y, por tanto, a nuestro corazón. No podemos descuidar durante la caminata la hidratación y aprovechamos también para reponer energías tras el esfuerzo físico con alguna pieza de fruta. Las ruinas de un alcázar, una necrópolis musulmana y sobre todo una basílica rupestre prerrománica, puramente mozárabe, única en su género, sugieren que todavía queda mucho por descubrir en este enclave arqueológico de la época emiral de Al-Ándalus. La experiencia resulta gratificante. Aprendemos historia mientras cuidamos de nuestra salud. Realmente es una joya de la arquitectura y de la escultura por cómo se ha conservado un edificio tan singular que es un edificio de época prerrománica.
realmente estamos ante uno de esos patrimonios monumentales pero singularísimos de la Edad Media andaluza, porque este fue un reducto de cristianos en pleno corazón de Al-Ándalus. Por tanto, el valor patrimonial excepcional y el valor que le quiere otorgar la UNESCO, admitiéndolo como patrimonio mundial, será un valor de reconocimiento a esta excepcionalidad de este riquísimo patrimonio de Ardales. Del Paleolítico a la Alta Edad Media, nuestro recorrido está siendo un auténtico viaje por el tiempo. Y para cerrar los ojos y relajarnos tras la caminata, dejándonos acariciar por el agua, ¿qué les parece si nos sumergimos en las termas de Carratraca? En estas aguas mineromedicinales, sulfurosas, cálcicas y magnésicas, nos hacemos todo un regalo de salud que cuerpo y mente agradecen en una jornada como la de hoy. La balneoterapia tiene diferentes indicaciones clínicas. Dentro de ellas, en el aparato locomotor, afectaciones como la artrosis, la fibromialgia, las recuperaciones que se realizan después de luxaciones, fracturas y desgarros musculares. Las aguas termales tienen un gran beneficio a nivel psicológico por su potente efecto sedante y relajante. Por tanto, estaría indicada en las patologías con afectaciones psicosomáticas. Estaríamos hablando concretamente de la psoriasis, de la fibromialgia, entre muchas otras, así como en los procesos de estrés o agotamiento crónico. El alto contenido en azufre y otros elementos mineralizantes presentes en estas aguas del manantial de Carratraca, que brota de la tierra a 18 grados, le confieren unas propiedades especialmente saludables que no solo disfrutamos en forma de baño o inmersión, sino también en tratamientos como la ducha o masaje Vichy y ducha jet o de chorros y la bañera hidromasaje. Ducha Vichy o masaje Vichy consiste en un peeling o exfoliación en seco y un masaje bajo el agua termal. Tiene un efecto sedante, es muy relajante y descontracturante. En el Gran Baño Romano, joya de las termas de Carratraca, cuidamos de nuestra salud gracias a los baños de contrastes. Un balneario, como ven, con gran sabor histórico, cuyas aguas ya disfrutaban nuestros antepasados en época romana y que en pleno siglo XIX deleitaban a Eugenia de Montijo, mujer de Napoleón III. Ya lo hemos comprobado, historia y salud forman un tándem así de atractivo en nuestra tierra. España lidera desde hace 20 años la donación de órganos en todo el mundo, por encima de la media de la Unión Europea y de Estados Unidos. Se trata de un gesto solidario que Salud al Día ha apoyado desde el año 2000, porque el trasplante de órganos, tejidos y médula es un tratamiento eficaz que permite solucionar graves problemas de salud para los que no existen otras alternativas. Vamos a conocer ahora, un poco más de cerca, esta importante labor en la que destaca la sanidad pública de Andalucía. Es su turno, doctor. Hola, Roberto. Estamos en el Hospital de Poniente, en el Ejido de Almería, y vamos a hablar sobre el proceso de donación y trasplante, una tarea muy importante que contribuye a salvar vidas y que también, de alguna forma, pues vehiculiza la generosidad de los ciudadanos andaluces. Mi tarea fundamental consiste en la detección de los donantes potenciales en el hospital y su valoración, de tal forma que si un paciente por su historia clínica, de salud, analíticas, pruebas, etcétera, pues es un posible donante, pues primero exploramos a ver si hay algún registro en el cual el paciente haya manifestado su deseo de donar y a continuación pues entrevista a la familia. Aquí abordamos la donación del paciente fallecido, la donación de un paciente vivo, esto se hace en nuestro hospital de referencia en Málaga. Y entonces, pues bueno, aquí normalmente el perfil del donante son personas mayores, porque, bueno, afortunadamente la persona joven que fallece por accidente de tráfico, esto ha disminuido de una forma abrumadora, afortunadamente, fruto de la seguridad vial y del carnet por puntos y todos los esfuerzos que se han hecho en esa materia. Con lo cual, el perfil ahora es diferente. Son personas mayores que fundamentalmente fallecen por problemas cerebrales. Y en ese contexto, si el fallecimiento se produce en el hospital bajo determinadas condiciones y no tiene ninguna enfermedad seria el paciente, a pesar de su edad, puede donar órganos. Y una vez que esto es así, pues se organiza toda la operación en coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes, pues se buscan los pacientes que reciben el órgano, se organiza la intervención y se organiza el envío del órgano y toda la documentación allí donde vaya a ser trasplantado. Bueno, yo animaría a todo el mundo a que piense sobre la donación, por lo menos que lo piense.
que si creen que esto es un bien para la sociedad, del cual yo estoy absolutamente convencido, que además puede ser parte de lo que yo quiero hacer en mi vida, pues que se lo digan a sus familiares, que digan rotundamente que mira, si alguna vez te preguntan yo si quiero ser donante, si no te lo preguntan, díselo también a los médicos, si yo me veo en un trance de una enfermedad muy grave y yo no puedo decírselo, y hombre, idealmente pues que a través de Salud Responde lo registren, pero por lo menos desde luego que se hable en casa y que se tome una actitud que confiamos que sea favorable, porque la realidad es que los ciudadanos son muy generosos. Bueno, amigos de Salud al Día, espero que después de este reportaje pues toméis conciencia de la donación, que lo habléis en casa y que toméis una actitud favorable. Es un gran bien para nuestros prójimos y para la sociedad, y estoy seguro que vuestra decisión es que sí quiero ser donante, yo soy donante. Les recomiendo que no se pierdan la entrevista que vamos a mantener a continuación en Salud al Día, porque el currículum del doctor que nos visita hoy es impresionante. Les voy a leer. Natural de Chilluévar, Jaén, licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en Medicina Interna por la Universidad de Sevilla. Nuestro protagonista es director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y también el nuevo presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, con más de 170 artículos científicos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Es un lujo tenerle hoy con nosotros. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Lo sabe bien, hoy es el aniversario de Salud al Día, pero también es un día muy importante y muy destacado para su especialidad, para su conocimiento, para esos consejos que nos transmite, porque estamos en la Semana Mundial sobre el buen uso de los antibióticos, ¿no? Bueno, pues no sabía esta afortunada coincidencia y realmente me alegro mucho de que coincidan dos acciones que tienen mucho que ver. Un programa de divulgación de conceptos de salud el que desde el año 2015 se eligió como el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos, y que posteriormente la OMS ha trasladado a la Semana Mundial del Uso Prudente de los Antibióticos, motivado por esta situación de crisis de los antibióticos, esta situación paradójica que hemos comentado en alguna ocasión, de que estando en el momento donde disponemos de más antibióticos que nunca hemos tenido, tenemos infecciones por bacterias que eran bacterias sensibles a ellos y ahora se han tornado resistentes, ¿no? Hay un aspecto, doctor, curioso de los antibióticos que tiene que ver con nuestra microbiota, con nuestra flora intestinal. Es un medicamento tan eficaz pero a la vez tan potente que no nos cansamos de recordar no automedicarse, siempre bajo prescripción facultativa de un médico o un profesional sanitario, y además siguiendo las recomendaciones del programa Pirasoa que tantas veces hemos comentado aquí en Salud al Día. El efecto en nuestro organismo es realmente fuerte y es importante para algo tan trascendental como nuestra flora intestinal, que llega a pesar 1 o 2 kilos incluso, ¿no?, en nuestro organismo, y que tiene que ver con nuestra supervivencia, con nuestra longevidad y con nuestra calidad de vida. Exacto. El antibiótico tiene un impacto ecológico sobre las bacterias que viven con nosotras. Con nosotros viven millones de bacterias. Las bacterias, cuando entran en contacto con el antibiótico, intentan defenderse de él y generan mecanismos de resistencia. Y lo que sucede, Roberto, es que nuestra microbiota sin antibióticos está en un estado de equilibrio en el que predominan las bacterias sensibles a los antibióticos. Y las resistentes que hemos podido adquirir por la vía oral, a través de la alimentación, etcétera, si es que tenemos algunas, están en situación minoritaria. ¿Qué sucede cuando tomamos un antibiótico? Pues el antibiótico destruye las bacterias sensibles y eso altera el equilibrio. Y en esa situación nueva, las bacterias resistentes no tienen competencia en ese hábitat porque las sensibles han sido destruidas por la bacteria, por el antibiótico, y comienzan a extenderse, comienzan a replicarse y se tornan mayoritarias. Y de ahí, de la microbiota que está en nuestro intestino, pueden pasar a la sangre y producir infecciones que entonces son mucho más difíciles de tratar porque son bacterias resistentes. Claro. Por lo tanto, para evitar eso, lo primero es evitar los antibióticos, que solo hay que tomar
cuando son necesarios, y son necesarios cuando los indica el médico de la manera adecuada y, en caso de duda, consulta a su farmacéutico, que es otro profesional clave a la hora de la educación de los ciudadanos en el buen uso, en el uso prudente de los antibióticos, que este día se ha convertido en una referencia. ¿Sabe por qué le sacaba a colación este asunto, profesor? Hay mucha presión a veces por parte de los ciudadanos para que su facultativo, su médico de cabecera, su médico de familia, le prescriba, le recomiende antibióticos ante un resfriado, estamos en la época ahora, un resfriado o un catarro común. Y eso no puede ser. Esto es muy importante también de resaltar. Fiebre no es sinónimo de infección bacteriana. La fiebre la produce en muchas enfermedades y la producen muchos virus frente a los que los antibióticos no son útiles. Son útiles la vacuna de la gripe. Eso es. Por lo tanto, si usted tiene fiebre, no indica que necesita un antibiótico. Si su hijo tiene fiebre, no indica que necesite un antibiótico, aunque se lo diga su vecino, su amigo o un conocido. Solo necesita el antibiótico si se lo dice su médico después de verle. Esto es muy importante. Y si su médico le recomienda que no se preocupe, que tiene una infección por un virus, que tome un antitérmico para controlarle la fiebre y que le pasará en 2-3 días, que es lo habitual, váyase tranquilo, porque es lo que hay que hacer. Y le está evitando tomar un medicamento que no necesita y que va a generar bacterias resistentes en su organismo, que cuando le provoquen infección no podrá tratar fácilmente con los antibióticos convencionales. Este mensaje es muy importante transmitirlo. Fiebre no es sinónimo de infección bacteriana y por lo tanto no es sinónimo de que necesite antibióticos. Haga la recomendación de su médico, Roberto. Cuando tengas fiebre ya sabes. Hombre, lo que diga tu médico, no necesariamente es necesario tomar antibióticos. Lo he aprendido gracias precisamente a consejos y a la experiencia de profesionales como usted. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Gracias a ti, Roberto, y por tu programa de difusión de estos aspectos tan importantes del conocimiento médico y particularmente de las infecciones a nuestros paisanos y ciudadanos. Para nosotros es un placer, profesor. Ya saben que volveremos a estar con ustedes mañana domingo a partir de las 3:30 de la tarde aquí en Salud al Día. Hasta mañana. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, pierde un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí.